Continuando con más noticias, por su parte, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco le hace el llamado al Partido Ciudadanos por la Libertad para que cambien de postura. Además, alabó la conformación de la coalición nacional. Veamos los detalles. El político opositor le respondió a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, quienes se rehúsan a integrar la coalición nacional. El día que se por él logre entender que están perdiendo su tiempo y que necesitan unirse y necesitan sumar fuerzas con todo el mundo, que es lo que el pueblo demanda. Las diferencias las ponemos a un lado y nos concentramos en lo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, están abiertas las puertas para todo mundo. Tinoco, asimismo, aseguró que la unidad de la oposición preocupa a Ortega. Más que a las sanciones, más que a la pandemia, a lo que le teme es a que haya nacido la coalición y que esté de una manera acelerada consolidándose. Ese es un tremendo dolor de cabeza para Daniel Ortega. El ex vicecanciller destacó que gozan con el respaldo internacional, tras un segundo paso que implicó la firma de estatutos. La Unión Europea ya oficialmente señaló a la coalición nacional como interlocutores, partiendo de que todos participen en eso, partiendo de que ahí está la Alianza Cívica, que fue el interlocutor antes, ¿no? Que ahí está la Alianza Cívica, que ahí está la UNAV, que ahí están los partidos políticos, que ahí está la sociedad civil, que hay organismos de diferentes tamaños y magnitudes. Entonces, eso es una gran noticia. El opositor asimismo anunció que preparan dos opciones para un eventual proceso electoral. ¿Se abra el escenario electoral o no lo abra? La coalición nacional va a estar ahí, ¿verdad? Va a estar ahí presionándolo y obligándolo y forzándolo a salir y organizando la protesta del pueblo. 7 son los miembros de la coalición nacional y falta la firma de los grupos estudiantiles. No obstante, este bloque opositor busca cómo atraer a nuevos integrantes. Willy Narváez, a Acción 10.